Eguno guztioi, mila esker remilizateagatik. Bueno, orain dela minutu gutxi, e, bueno, e, itzarme bat sinatu dugu, ainerbeko urak eta e, gipuzkako furu aldundiak. Eta nerekin hemen, e, bueno, aurrena aurkestin godet, e, bueno, e, uraren e, presidentea, Maije Zelaia, dago gurekin, baita Enrique Noain, zuzendari nagusia, eta nire ezkerta ba, Paco Alonso, e, obra hidraulikotako zuzendaria. Aldundiko obra hidraulikotako zuzendaria. Besteri gabe, e, bueno, itzarmena honen e, sinadura, esan bezela, orain dela minutu gutxi egin dugu, eta honen bidez, e, izti eta hodi biltzailea egure da. Datu guztiak, hor daukazue, baina hon maizek gero e, ditu datu nagusiak. E, gure esan, e, bueno, horrekontua 2 mila e, eurokoa dela, eta erdi bana egiten dugula, bai Gipuzkoako foru aldundiak eta ainarbeko urak. Eza baita ere, e, Gipuzkoako aldundiak egingo duela da, zuzen deritza teknikoa e, eta beste guztia, ba, bai e, e licitazioa, kontrola, e, mantenimentu e, kompromisoak eta, eta, bar, e, ainarbeko urak egingo duela. Sin más, decía que bueno acabamos de firmar hace unos minutos un convenio entre el Aguas de la Añarbe y la Diputación Foral de Guipúzcoa y que consiste precisamente pues la bueno la redacción y ejecución del proyecto de colector del paso de Izieta en la margen izquierda del río Yáctzun en Rentería, y Maige dará las explicaciones eh, técnicas del del proyecto pero por mi parte solamente eh, decir que es un presupuesto eh, que de 2.400.000, que va a ir al 50% eh, costeado por Aguas de la Ñarbe y de la Diputación Foral de Guipúzcoa. La dirección técnica será del Departamento de Obras Hidráulicas del, del departamento y las contrataciones necesarias, autorizaciones, licencias y, en fin, el control del proyecto lo van a hacer eh, Aguas de la ñarve. Eh, solamente decir que con este, con este proyecto y esta ejecución de obra lo que damos es cumplimiento a las exigencias medioambientales que en esta materia hay que cumplir en este, en este, tipo, de, en este tipo de soluciones y con esto pues, evidentemente daremos solución definitiva al mismo. Y sin más le voy a dar la palabra a, a Maíje Zelaya, como sabéis presidenta de Aguas del la Añarve y dará las explicaciones de, de obra correspondientes. Adios. Eta egun, egun on guztioi. Ba, diputadok esan duen bezala, gaur retortzegea honea aurkesteko sinatu dugun hitzarmen bat. En, ainarreko mankomunitatearen man jarduelak helburu bat dauka, garrantzitsuena. Dana, Gipuzkako kostaldaren eta lurraldea zerkatzen duten urumea, horia eta oi egoera okologikoa berrezkuratzea. Eta momentu honetan, obra honekin, eingo deuna da obekuntzak en, oi hartzun ibai, ibaiarenak. Obekuntza oso garantzitsuak. En, azteko, en, aipatuko nahi nuke, ba, pasaiako badian kokaturi dagoen errenteriako ondakin juren bonpatzestazioak presioa hondia jasatzen du ezekita dauden solidua direla eta. Eta obra honekin, kolektore berri honekin egingo dugunakin, ba hori, ba, obekuntza hondia jasoko du. Eta Obra gauzatu ondoren, ba, bermatu izango da pompen, pompen funtzionamendu jarraitu bat. Eta ibaiari zoilik prezipitazioak handia direnean egingo dire isurak. Ez dira, isurak egingo soliduna lehen horitezin bezala. Eta baitere oso garrantzitsua da, ze momentu hontan, zonalde hortan daude bi pompa estazioak, iztietakoa eta errenteikoa. Eta obra honekin, ba, iztietako pompa estazioa e, itxingoa eta geldikoa bat bakarra. Horre suposatzen dunako entzako. Ba, bai mantenimentu lanak, en argindarran kostoak eta, por supuesto, inguru giroai hobekuntzak. Eta baita ere behar da estazio hau izteakuen okupatzen duen volumena errenteriko udaletxean zaku izango dela. Eta, bueno, ikusiko zeiteun, da baino espazio berri bat sortuko da udalaren zako eta harriaren zako. Eta baita ere zaneamenduko kolektore berri honen ezker, ba, amazako kalea, zaneamenduko zarea, badauka orain, baina hobekuntzak eukiko ditu, ze arazo batzuk eukiko ditu, eta bueno, ba, obekuntzak egon dira. Eta hori kolektorak kolektoreak egin ditu hobekuntzak eta onurak. Baina baita ere obra izangoa pixka berezia, ze ez da zanja bat egingo. Egingoa dana kaleko bukaeran, egingo da zulo bat, potzu bat vertikala eta hortiken inkan bide zein goie obra guztiak, eta horre, ba, bueno, ez ditu afekzioa hundiek eukiko erritarra Eta nik bukatzeko bai nahi dizkiot ezkerrak eman aldun ze, bueno, itzarmen honekin, behaiek eman gobe daritza teknikoa, eta bai lizitazioa eta jarraipena, ba, ainarbek egin godu, eta, bueno, gatik, eta elkarlanare azpimarratzeko azp, azp da. Pues como decía, hoy comparezco aquí como presidenta de la Mancomunidad de Aguas de la Añarve para explicaros el, un convenio que hemos firmado con la Diputación Foral de Guipúzcoa, con el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas para la construcción de un nuevo colector en el río Ollartsun. Eh, Aguas de la Añarve siempre ha trabajado por la recuperación de la costa guipuzcoana y de, de los ríos que lo surcan, que son el Urumea, el Oria y el Ollartsun. Y esta obra que se va a hacer de nuevo colector afecta... Al río Oyarzun. En primer lugar es importante remarcar que la estación de Oyarzun ha tenido serios problemas con los alivios al río debido a los sólidos que se quedan atascados ha, debido, ha tenido serios problemas y con la ejecución de estas obras y con la técnica mejorada y la puesta en marcha de, de procesos técnicos muy avanzados de retención de sólidos los alivios al río de sólidos van a desaparecer y los únicos alivios que hay al río van a ser de agua pues cuando haya grandes precipitaciones. Y aparte también, en esta zona hay dos estaciones de bombeo que son la de Icieta y la de Rentería, y con la puesta en marcha de este colector se cerrará la estación de bombeo de Icieta porque no va a ser necesaria, y lo que eso supone para, para aguas de la ñarve, en reducción de costos de mantenimiento, en gastos eléctricos y lo que supone medioambientalmente. Y también hay que remarcar lo importante que es para el Ayuntamiento de Rentería que va a recuperar un espacio. Y también, bueno, en este colector va a permitir la incorporación a la red de alta en buenas condiciones de la calle Amasa, que bueno, está teniendo algunos pequeños problemas, y se incorporará a, la, a este colector y los beneficios que traerá para los ciudadanos. Y no solo es importante las afecciones positivas que va a tener este colector para, para la zona, para la ciudadanía, sino también la forma en que se va a hacer la obra. Se va a hacer mediante una inca, no se van a abrir zanjas. Al final de la calle Amasa se abrirá un pozo. <coughs> un pozo vertical y a partir de ahí en Inca se actuará hacia las dos estaciones de bombeo y la salida será por la estación de rentería, por lo tanto apenas habrá afecciones en, en la calle, nos abrirán zanjas y eso también bueno creemos que es algo positivo en, para los ciudadanos de rentería. Y sí si me gustaría terminar, pues dando las gracias a la Diputación por este convenio que hemos firmado, ellos llevarán, como ha dicho el diputado, la dirección técnica, nosotros eh, hacemos la… Vamos a hacer el concurso, la, 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 la gestión administrativa, y bueno, creo que es importante la colaboración entre distintas instituciones. A mí sí me gustaría remarcar, entre instituciones distintas como son la Mancomunidad de la Ñarbe, Aguas de la Ñarbe y la Diputación, pues que no sea el primer convenio ni el último que se firme. Jerry Casco. Sí, yo por, por citar lo, lo último que comentaba Mayge, ¿no? le agradezco mucho las palabras que que ha citado, ¿no? Pero es verdad que como bien sabéis eh, la Diputación Foral de Equipo, de, el Departamento de Obras Hidráulicas eh, colabora con los consorcios. Es verdad que en distinta medida, ¿eh? por la cantidad de por la cantidad de municipios que abarca, pues el es el Consorcio de Aguas y también, pero la importancia que tiene la importancia que tiene Aguas de la Añarbe por la por el núcleo de población que abarca es fundamental, ¿no? Esa colaboración que quizás eh, pues bueno ha sido no sé qué término utilizar, pero no, no ha sido de continuo pero es verdad que hay que recuperar esta, esta sintonía este tono eh, y además que bueno estamos para servir a, la ciudad, a los ciudadanos ¿no? y qué mejor que, que acuerdos de este tipo donde bueno pues la colaboración la colaboración entre, entre instituciones y el esfuerzo entre instituciones lo que hace es acerca las soluciones en el tiempo y resuelve los problemas con mucha más celeridad ¿no? y en eso en eso estamos ¿eh? y por tanto pues evidentemente ha sido ha sido un honor y un placer pues colaborar con, con Aguas de la como no pues de otra manera y por mi parte, si tenéis alguna pregunta o... Bien, eh, la verdad es que el hecho de que en Aguas de la Ñarbe haya esa dualidad de la mancomunidad y la sociedad anónima permite agilidades que en una Administración propiamente dicha no siempre son posibles de alcanzar. La obra ha sido aprobada ya, el proyecto ha sido aprobado en el Consejo de Administración de Aguas de la Ñarbe hace unos días, en el Consejo correspondiente al mes de mayo. Quiero recordar que fue el día 29, está ya en licitación, está próximo ya para mediados finales de este mes el plazo, la, 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 el vencimiento del plazo para la presentación de ofertas eh, técnicas y económicas, de tal manera que en el Consejo de Julio, que como siempre en nuestro caso y todos los meses menos el de agosto se celebra el último viernes de mes, ya se producirá la adjudicación. Eh, luego suele hacer falta un plazo de tiempo que intentaremos abreviar, de 20 días, 25 para la firma del contrato, si la empresa adjudicataria resulta ser una UTE para la constitución de esa UTE y algunos trámites de ese tipo. Confiamos en que las obras, por decir una fecha muy concreta, empiecen el 1 de septiembre, puede ser el 28 de agosto o el, o el 5 de septiembre, y tiene un plazo de ejecución de un año. Y además eh, consta en las dos partes que han unido aquí sus voluntades, felizmente, para, para la celebración de este convenio y para la ejecución de la obra, que tenemos... un cierto interés técnico y presupuestario en, en ejecutar este año todo lo que se pueda, de manera que, aunque en septiembre ya quedaron sólo cuatro meses, es fácil que se ejecute, estimo yo, ahí está el que va a ser director de la obra y seguro que hace todo lo posible para que así sea, que probablemente la mitad de la obra, lo equivalente a seis meses, se haga ya en este ejercicio, antes del día de Nochevieja. Y además también es posible que en esa oferta que resulta adjudicataria haya quizá una pequeña reducción de plazo en su oferta, de manera que yo creo que primavera del año que viene, en marzo o abril, es muy probable que se asista al feliz momento de la puesta en servicio de la nueva instalación. Sí, eh, está muy, muy atinada la pregunta, porque 2,4 es el presupuesto sin el IVA, sin el impuesto del valor añadido. Y 2,9 es con el IVA al 21%. Hay que decir que pues, si para la SA ese IVA es recuperable, porque somos una entidad sujeta a tráfico de IVA, vamos a entrar en tecnicismos fiscales, pero en fin, ese dinero luego lo podremos deducir. Sin embargo, para las administraciones, y duele cuando uno es administración, eh, es un gasto, se paga y no vuelve. De manera que era un poco ambiguo, complicado explicar todo eso, solíamos preferir poner el importe con IVA, que al fin y al cabo es la medida del esfuerzo que. finalmente termina haciendo por lo menos una de las partes. Pregunta si me permite la mesa, y abusando un poco de mi tiempo. Quisiera decir que se ha oído hablar aquí de un dispositivo de retención de sólidos, se ha explicado muy expresivamente ya. Ese asunto es importante porque estamos hablando de una modificación de la normativa europea que exige ya Que en cualquier punto en que una red de saneamiento, y todas los tienen, y mucho más si estamos en una ciudad costera o en un ámbito costero como es el nuestro, todos los puntos en los que se producen alivios del sistema de saneamiento al, al, al medio hídrico, al agua, ¿y por qué se producen? Porque cuando llueve muchísimo, y, y verdaderamente llueve mucho en nuestra tierra, los colectores no están capacitados para llevar esas ingentes masas de agua de lluvia que pueden ir por lo demás al, al medio hídrico sin causar daño. Entonces, pero si no tendríamos que tener colectores por los que cabría un tren y por todas las calles y ciudades, y eso no cabe. De manera que ese dispositivo de alivio es normal, está previsto y todas las redes tienen puntos de alivio. Pero la Unión Europea exige ahora que todos esos puntos de alivio, y son numerosos, en el ámbito de Añarre puede haber, por decir algo, 40 o 50 o quizá más, tienen que estar equipados para unas determinadas fechas con dispositivos de retención de sólidos. Y eso que, bueno, aparentemente es poner unos trastos más, unos aparatos más, es muy complicado porque esos aliviaderos están a veces en las, en las calles, en calles estrechas, junto a una regata, a veces, bueno, no se ven porque son subterráneos, o aquí mismo, y no siempre caben aparatos y motores y, y rejas. Y vamos a tener que hacer un esfuerzo, ya lo están haciendo las casas constructoras, de construir dispositivos de retención sólidos compactos, pequeños, fáciles de instalar, para impedir que cuando se alivie nada sólido salga al, al medio hídrico. Añarbe ha empezado esa, esa etapa, lo ha hecho ya en, en una estación grande y esta, si no recuerdo mal, es la segunda en la que vamos a equipar de ese dispositivo de retención de sólidos, que va a impedir que lleguen a las bombas, por eso habrá menos alivios y los que haya no contendrán, como ha dicho la presidenta, ningún sólido mayor de la reja de paso de, que, que se instalará. Esos sólidos se retienen, pero no basta con retenerlos, porque si no se sacan terminan tupiendo las rejas, impidiendo que aquello funcione. Bueno, hay que retirarlos comprimirlos para escurrir el agua y sacarlos por medios mecánicos, mediante un contenedor, una grúa, camión, etc. Bueno, pues eh, en los meses y años sucesivos oirán ustedes hablar de esta historia de los, las retenciones de sólidos. Será en materia hidráulica un, un leitmotiv, una constante, y ya es bueno saber que Rentería en este momento va a ser la, la segunda estación equipada con estos dispositivos en el ámbito de Añar. Besterik. Listo, ba, mi esker guztiei.